acha que eu não quero? Não viu nada. Cuidado que eu tô preparada. Meu fogo tá discreto, controlado. Tu tá jogando bola com granada. Mas se quiser, sem medo pro meu mundo. Gosto quando vai bem fundo. Se não sabe, eu te ajudo. Vai ficar sem ar. Vem sem medo pro meu mundo. Gosto quando vai bem fundo. Se não sabe, eu te ajudo. Deixa eu te contar. Eu sou pior do que cê possa imaginar. Hoy tenemos muchas cosas para mostrarte, series para recomendarte. Tenemos magia, estuvimos con un mago que, bueno, es furor a nivel nacional. Estamos muy chetos aquí en la televisión. Pero bueno, no les avanzo más nada porque tenemos el avance del día de hoy. Bien. Vamos a arrancar con magia, porque estuvimos con Fernando Verona, el mago que es furor en muchos canales de televisión a nivel nacional. Realmente es un genio. Se bancó con nosotros que tuvimos algunos problemas de conexión, mira. Es un genio, así que le mandamos un saludo muy grande. Hizo magia para nosotros, de manera particular, personal, especial y en vivo. Mira. Señor Fernando Verona. Fernando Verona, ilusionista. Fernando Verona. Vagoneta, Silva y Verona. Fernando Verona. Muy bien, ¿cómo andas? Fernando Verona. Ahí está. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Dai? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, gracias a vos. La verdad que muy contenta de tenerte. La gente se está expectante ahí para ver magia aquí en vivo, así que agradecerte desde ya. Un placer, y bueno, gracias por los halagos y por todas las palabras lindas que has tirado. Así que bueno, muchas gracias y agradecido, y bueno, saludo. Muchas gracias. Es lo que pienso realmente. Bueno, vos sos reconocido, ¿no? Estás en diferentes canales de televisión, la verdad que vemos tu trabajo a través de la tele. ¿Cómo surge esto en tu vida? ¿Cómo decidiste, hoy voy a empezar a ser ilusionista? Todo empezó a los 11 años, cuando mi viejo me regaló una caja de magia, esas típicas cajas de magia que le regalan a uno de chico, que se transforma en un juguete. Bueno, a mí me pasó de ser un juguete, pasó a ser un hobby y terminó siendo mi profesión. De hecho, dejé de estudiar psicología por dedicarme a la magia, porque ya venía trabajando mucho, y llegó un momento en el que en la facultad dije, no, ¿para qué hago? O estudio 7, 8 años, pongo un consultorio, busco los clientes, que me va a llevar 10, 12 años, o me dedico a la magia, que lo hago de los 11 años, así que dije, va, a full, vamos con la magia, y bueno, acá estamos. Bueno, ¿y hace cuánto estás en esta carrera? Hace 20 años casi, así que imagínate la edad, No, vamos a dar cuenta, hace mucho. Hace mucho, de los 11 años de hobby, y a los 17 empecé a trabajar, así que tengo 37, ahora el viernes cumplo 38, así que toda una vida con el arte de la magia, ¿no? Bueno, y ¿cómo está la vida con toda esta situación de pandemia, coronavirus, de un mago? ¿Puedes seguir trabajando igual? ¿Cómo te la estás manejando en estos momentos?
Y estamos haciendo presentaciones en vivo de programas de tele, pero por medio de a través de la pantalla. Después, bueno, haciendo algunos shows por Zoom, privados, clientes que tengo de hace un montón de años que me dice, Fer, por favor, mira, tenemos que festejar tal cumpleaños, hacenos, ayudanos, vamos a hacer el evento, lo queremos hacer por Zoom, queremos que estés. Entonces, bueno, armamos todo y hacemos el show, pero bueno, mientras tanto aguantar y hacer plata, porque por ejemplo en esta pandemia agarro un papel en blanco, sí, que no tengo nada en las manos, y lo único que hago es pasarle la mano y se transforma en un billete de $100, ¿no? Entonces $100? De esa manera, quédense de $100, entonces de esta manera así es como vivimos los magos y afrontamos esta pandemia, ¿no? Un billete pero que no está mal, que no está mal. Ese truco, porque yo tengo un montón de papel blanco acá. No, pero olvídate, después te lo paso por privado. Te veo cara conocida, no sé de dónde te tengo, creo que te vi en algún... tanto tiempo. Gente, una vela acá. Mira, no sé, mira, te muestro un juego rápido, te muestro un juego rápido, después lo editan, todo. Dile que así va a ser, no te preocupes. Totalmente. Muy bien, bueno, ahí me escuchás bien, Dai, ¿o no? Te escucho perfecto. Ahí está, perfecto, vamos al juego. Mira, tengo un agujero, marca Acme, estos agujeros que se pueden sacar. Por más que parezca que no es una edición de video, porque se puede ver claramente de que la carta tiene un tremendo agujero. Lo bueno sería poder sacar este agujero mágico con un pase mágico. Mira, ya ahora no deja de ser... Mira, hago así, ya sale el agujero y ahora me queda una carta sin agujero, ¿no? Porque ¡tremendo! Lo tengo acá. ¿Cómo hizo eso? ¡Cita Pilar! ¡Mira! No. ¡Ponga grasosito! ¡Che, ponga grasosito nuestro vino! ¡Que fluya! ¡Qué bárbaro! ¡Me encantó! ¿Volvió la cabeza así, al a la normal, de la carta? A la normalidad. Escuchame, Dai, ¿viste en esta cuarentena? ¿Sos de comer, sos de mirar películas, series? ¿Te copás? Sí. Totalmente, es lo único que hago, te digo, mirá. ¿Y con qué acompañás una película o una serie? Con comida. ¿Comida? ¿De qué tipo? ¿Salado, dulce? Y un pororó estaría genial, con una buena copa de vino, mirá. Totalmente. A ver, mirá, a mí lo que me pasa, yo soy muy nene, yo cuando miro una película de acción me pongo tan nervioso, ¿sí? Que me llevo chicles, ¿sí? O sea, de acá me quedan todavía, me deben quedar uno o dos chicles, ¿sí? Ajá. Ahí que vamos a mostrar, ahí está. Cuando miro una película de acción como chicles, porque me pongo nervioso y mastico. Ahora, si quiero ver un poquito algo más romántico, hago lo siguiente, no saquen la mirada de este paquete de chicles, mirá. Algo más romántico, mirá. Hago así y ya me queda un rico chocolate. ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo! Igual me toma el chocolate, te digo. Sí, obvio, totalmente. Totalmente. ¡Llame! Quiero sacar el disfraz rápido también. Chao. Vamos a andar por allá cuando se pase todo esto, así que vamos a ir, estamos armando la gira, así que obvio que vamos a ir a corriendo. No, por favor, te queremos ver personalmente, la verdad que me encantaría ir a disfrutar de un show tuyo, así que ni bien puedas, estamos esperando aquí por Corrientes, ¿eh? Con mucho calor, un placer. Mucho tereré y mucho chipán. Bien, buenísimo, acá está lloviendo, imagínate. Uy, qué suerte. Acá estamos... Nos mandamos el clima, sí, un rato. Dale, me encantó, intercambiamos. Y los $100 por el papel blanco también me gustaría cambiar. Dale, buenísimo. Bueno, Fernando, te agradezco tu tiempo, tu paciencia. La verdad que tuvimos, lamentablemente, algunos inconvenientes con la conexión, pero salió genial esto. Así que, bueno, te agradezco muchísimo y te deseo todo el éxito del mundo. Sos un genio y súper talentoso, así que te felicito y te agradezco por este tiempo. Por favor, Dai, la verdad, un placer enorme. Saludos a toda la gente de Corriente, que ya vamos a andar por allá. Así que, nada, saludos a toda la gente que hace... este programa y nada, gracias por la entrevista.
mandamos un beso a Fernando Verona, genio total. Sigan en sus redes sociales. Y obviamente nos contó que hace tipo shows por Zoom. Es un genio, ¿entendés? Se amaga en la situación de... Bueno, vamos a la pausa. Pausa cortita aquí en Dayana. Recordá que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Estamos en todos lados, síganos. Participen de los sorteos y allí también pueden ver, podrán ver dónde vamos a estar, qué vamos a estar haciendo, por dónde nos pueden encontrar. Así que la invitación es que también nos sigan a través de las redes sociales. Pausa aquí en Dayana TV, quédate que ya venimos. Si tuviste contacto estrecho con un positivo de COVID o tenés síntomas, comunícate con el call center para que te orienten. Para que quede claro, contacto estrecho es el que estuvo con un contagiado, sobre todo en un espacio cerrado. Seguramente te van a hacer un hisopado y te van a pedir que te aísles. Pero si tenés síntomas respiratorios severos, concurrí directamente al hospital de campaña o al hospital de tu localidad. También deben aislarse tus convivientes y quienes hayan estado con vos. Si tu resultado es positivo, te llaman dentro de las 24 horas y te explican cómo seguir. Si no te llaman, respira. Entra a permisos.corrientes.gov.ar y busca el resultado, que seguramente será negativo. Ten en cuenta que pueden tardar hasta 72 horas en cargarlo. Si sos negativo, igual tenés que completar 14 días de aislamiento porque podrías estar incubando el virus. Lo mismo tienen que hacer tus convivientes. En cambio, tus contactos están liberados. ¿Parece complicado? Nah, es muy simple. Volvé a escuchar este aviso y si no entendés, llama al call center. Colabora para cortar la cadena de contagios. Cuídate. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. No pasé en el casting nomás, pero bueno, vamos a hablar de las recomendaciones para Netflix, porque tenemos que seguir en nuestras casas. Ustedes saben que esta situación va para mucho, así que obviamente tener nuestra vida normal dentro de lo que podemos, pero seguir cuidándonos y siempre, la mayoría del tiempo, desde nuestras casas. Y por eso te recomendamos hoy Cobra Kai. Es una serie que es basada en la película Karate Kid de los años 80, ¿se acuerdan? Que hay un chico que al final, la lucha final, está con el tobillo roto y él usa el tobillo roto de base para pegarle un... Bueno, no voy a contar porque si no, spoiler total. Pero te mostramos el avance y te contamos un poquito de la reseña de Cobra Kai, elegida por nuestro realizador televisivo, Sergio Luquez. Mira. ¿Quién es? ¡Bonsai! Soy Daniel LaRusso de LaRusso Auto y quiero mostrarles nuestros especiales. ¿Johnny? Sabía que eras tú. Él es Johnny Lawrence. Nos conocemos de hace mucho. Es el sujeto al que venciste. Si nos ponemos técnicos, le pateé la cara. ¿Por qué lo arruinaste? No sabía que compraría cerveza, lo siento. ¡Oigan! ¡Cuidado con mi auto! ¡Lárgate de aquí, perdedor! Lo de anoche fue taekwondo, jiu-jitsu... Karate. ¿Podría enseñarme? Ayer, cuando volví del trabajo, en un centro comercial... ¿Cree que puede traer a Cobra Kai de vuelta al valle? Ah, mientras yo viva. ¿Será mi maestro de karate? No. Seré tu sensei.
Te enseñaré el estilo de karate que me enseñaron. ¿Qué quieres? ¿Que sigan arrojando cosas en tu cabeza? ¿Quieres que las chicas crean que eres un idiota? ¡Otra vez! ¿Esos chicos, debo preocuparme por alguien? No tienes que preocupar. Soy una Laruso. Oh, Dios, chico, no sé qué te dijo, pero no deberías creer nada de lo que te dice o acabarás como él. ¡Oh, vamos! Te enseñaré a despertar a la serpiente que tienes dentro. Ese karate que hacía es genial. ¿Quisieras quedarte? ¡Tú lárgate de aquí! Tú y yo, esto no ha terminado. Oiga, sensei, ¿las limpio de alguna forma en especial? No, no me importa. Seguimos hablando de nuestro Corrientes, de nuestro querido Estero de Liberá, los Esteros de Liberá, que este fin de semana nos sorprendió con una nueva noticia, el nacimiento de 3 guacamayos rojos en nuestros esteros de la mano de la Fundación Rewilding Argentina. Esto después de 150 años sin nuevas especies de guacamayos en nuestras tierras. Veamos las imágenes. Bueno, recuerden que desde algunas localidades se están recibiendo en algunos portales visitas del turismo interno aquí en la provincia de Corrientes en esta situación de pandemia con todos los recaudos y todas las precauciones. Así que queda la invitación para que ingresen allí en diferentes páginas de viajes para también poder ayudar al turismo de nuestra provincia con todos los cuidados, el uso del barbijo, precaución con el distanciamiento social y demás. Vamos a la pausa. Pausa aquí en Diana TV, quédate que en el próximo bloque te mostramos cómo sobrevivir en la jungla. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Siempre hay tiempo para un lulemú. Alfajores, tostadas, galletitas, barritas de arroz con semillas y los riquísimos limú. Bajos en calorías y aptos para celíacos, con más de 10 variedades en sabor y presentación. Recarga tu día con lulemú. Poneme la música de Indiana Jones o nada. Te avisamos. Lo prometido es deuda y aquí estamos para contarte con algunos tips. No me acuerdo cuántos eran, 5, 6, 7 también. Nos fuimos a la quinta sección de San Luis del Palmar el año pasado, hace mucho. Y decidimos, con un esfuerzo de producción y mucha información, contarte cómo, a nuestro parecer, debes hacer
para sobrevivir en la jungla. Mira. ¿Cómo están? Hoy te vamos a enseñar cómo camuflarte en la jungla. Paso 1. Busca una ropa que te puedas camuflar. O sea, camuflaje, ¿se entiende? Entonces vos te vas escondiendo entre los pastos y las plantas y todo lo que puedas encontrar en la jungla. No te rías, estúpida, que no me puedo concentrar. Paso 2. No tengas miedo a ser ridículo en este caso, ¿no? Porque vos tenés que hacer una combinación que te favorezca porque podés salvar tu vida cuando camuflas. Acordar el de 25 de mayo que tenía un pato en la cabeza. ¡Uy, qué hijo! ¡Mamá, voy a desfilar en el desfile cívico militar! ¡No te vi, mi hijo! ¡No, lo he hecho! ¡Era el que tenía el pato! ¡Uy, se me está despegando la pestaña! ¡No! Voy a decir primero y después voy a hacer, ¿ok? Sumamente importante es el movimiento, la rapidez y la calma con la cual te movilizás en la jungla, entre una planta y otra en este caso, ¿no? Les voy a mostrar. Patinar por las dudas. ¿Entonces vos? ¡Hay un jaguarete! No quiero que me vea. Ay, estoy llorando en la risa, se me va a borrar el maquillaje. Mati, ¿vos decís que se me va a ver el jaguarete? No creo. Casa. Dale, Bonza. No, ese. Lleva un sombrero para que quede lindo. Combina con tu look. ¿Qué está, no me te digo? ¿Qué está esta combinación? Una mezcla de cultura. La inundación de corriente con el gaucho y bueno, los aborígenes. Bueno. Nada. Espero que les haya servido y seguimos en la jungla. Amigos, llegamos al final de esta edición de Dayana Televisión desde el balcón. ¿Entendés? Porque nosotros nos quedamos en casa y ese es el mensaje que queremos pasarles a ustedes. Mientras tanto, empezamos a agradecer a Etiqueta Rosa Store, como siempre, que me acompaña con looks espectaculares para esta edición de Dayana de todos los domingos. Estoy enamorada de este top y me encantan las calzas de bengalina, así que queda la invitación. Llegaron cosas tan lindas, pero tan lindas para esta temporada de verano 2021 en Etiqueta Rosa. Recuerden que hacen envíos a todo el país y también envíos aquí en la ciudad de Corrientes.
para los que quieren hacer su comprita online. Le mando un beso muy grande a Agustina, que es una genia, que me acompaña aquí en Diana. También agradecemos a Vanity Perfumería, la mejor perfumería de Corrientes presente aquí en Diana Televisión. Córdoba 973, acérquense, o si no también a través del Instagram o del Facebook, asesoramiento online, venta online, todo online. Agradecemos a Gio Luque por toda la realización televisiva de este programa maravilloso y por todas las series maravillosas que mira y nos recomienda aquí, como siempre. También agradecemos a Cecilia Lastape, que es nuestra camarógrafa especial aquí de Diana, que también ha barrido nuestro balcón. Nos encontramos en el próximo programa con más cosas para contarte y obviamente para que pases un lindo rato con nosotros. Así, desde la tele entre medio, pero estamos juntos. Les mando un beso, quédense en sus casas, cuídense.